El agua. Desde siempre un milagro y un misterio. Un enigma en forma de fuentes, ríos, manantiales, cuya disponibilidad modifica el paisaje y determina la forma en que viven los hombres en cada territorio. Cantabria bien pudiera llevar el sobrenombre de Corazón de Agua. En su breve trayecto entre las cumbres y el mar, sus ríos, de caudal generoso, atraviesan collados, bosques, valles permanentemente verdes, sorteando acusados desniveles hasta llegar a un mar bravío, de azules profundos. Una tierra de singular belleza que destaca por sus espléndidos espacios naturales, como el Parque Nacional de Picos de Europa, el Parque Natural de Ollambre, la extraordinaria reserva boscosa del Parque Natural Saja-Besaya, e incluso el peculiar Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Entre tanta naturaleza, Cantabria es también rica en historia. Y en prehistoria. Tierra de contrastes donde es posible disfrutar casi sin distancias del entorno más bucólico y tranquilo, del más auténtico ambiente marinero o de la vitalidad intensa de una ciudad cosmopolita y abierta como Santander. Una región donde es posible casi todo, que se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos vacacionales de más prestigio. En pleno corazón de esta región se encuentra el Valle del Pas, uno de los más emblemáticos de Cantabria, por el que discurre el río del mismo nombre. Y en el corazón de este valle, a 20 kilómetros del mar y a 28 de Santander, se encuentra Puente Viesgo. La pequeña localidad es doblemente célebre, pues en ella se encuentra uno de los asentamientos primitivos más importantes que se conocen. Se trata de las cuevas del Monte Castillo, donde han sido hallados vestigios humanos de hasta 100.000 años de antigüedad. A su museo llegan constantemente multitud de visitantes de todo el mundo. Puente Viesgo goza también de gran fama por su manantial natural de aguas mineromedicinales, conocidas y utilizadas con fines saludables posiblemente desde tiempos romanos. Aquí encontramos hoy en día el gran hotel y balneario de Puente Viesgo.